Yo quiero que la ciudadanía esté tranquila en la parte, si es preocupación de ellos, de que a lo mejor estamos actualizando los precios. No, no. A los precios que le construyeron la obra hace 2, 3, 5, 8 años, a ese precio le estamos cobrando. Con las planillas de esa época le estamos midiendo, le estamos sacando el valor. Tampoco podemos nosotros cobrarle intereses. No, no, no se generó la deuda a través de títulos de crédito. No hay deuda, no tenemos por qué cobrarle intereses. Por ese lado, estén tranquilos. Pago al contado, este es el artículo 44 de la ordenanza. Descuentos por pago al contado de la deuda total y pagos adelantados del saldo de la deuda total. Es importante que esto se sepa. En el primer año, el pago al contado, que está hablando de 10 cuotas por los 10 años, tiene un descuento del 20%. En el segundo año, del 15%. En el tercer año, del 10%. En el cuarto año, del 5%. Hasta el cuarto año es beneficiado. A partir del quinto año, ya no existe rebaja. Es importante, usted me lo dijo poniendo un ejemplo de $5,000, le di una rebaja de $1,000, que me parece importante. También es interesante aclarar, muchas de estas cosas nos habla la ciudadanía, y aprovechar que nos está escuchando, hay exoneraciones que se ha establecido a través de la ordenanza que tal vez no se sepa, y agradecemos la invitación para que se acerquen los que creen van a ser beneficiados. Si ustedes me permiten, les puedo leer. La exoneración del 60%, ¿a quién favorece? A favor de los predios, dice, en donde se haya construido templos. Importante, hay muchas iglesias aquí, muchos templos construidos que tal vez ni siquiera saben, se cumplió exclusivamente para profesar cualquier culto religioso, previo informe de uso de suelo realizado por la Dirección de Planificación Urbana y Desarrollo y presentación de documentos habilitantes. Es importante que sean los varios templos que hay aquí en la ciudad. Y los predios de los establecimientos educativos y organizaciones sociales sin fines de lucro, clubes deportivos, clubes sociales que tengan alguna propiedad, acérquese, van a ser exonerados del 60%. A favor de los habitantes de escasos recursos económicos, cuyo patrimonio no exceda de 40 salarios básicos unificados, estamos hablando cerca de $15,000. ¿Qué es el patrimonio? El costo de sus propiedades urbanas y rurales. Si el costo de todas sus propiedades no supera los $14,640, es acreedor al descuento del 60% de las mejoras. Estamos hablando de personas indigentes que por ahí van a tener su pequeño lotecito, se exoneran del 60%. Exoneración del 100%, antes hablaban de exoneración del 60%, en el artículo 46 dice exoneración del 100%, conforme lo establece el artículo 569, párrafo segundo, de COTAC, siempre se refiere a COTAC, al municipio solo le queda establecer los porcentajes. Se establece la exoneración del 100% en el pago de la contribución especial de mejoras en los siguientes casos. Es importante que esto se sepa. A favor de los predios de propiedad de los adultos mayores, cuyo patrimonio no exceda de los 250 salarios básicos unificados del trabajador privado. ¿A qué nos referimos en términos económicos? Cuando el patrimonio del propietario no exceda de $91,500, sumado a sus propiedades urbanas y rurales, es favorecido con descuento del 100%, y además cuyo ingreso mensual no exceda de un salario básico unificado. Tres condiciones tiene que cumplir lo de la tercera edad. Bueno, obviamente la tercera edad, estamos hablando de la adulto mayor de 65 años, su patrimonio no exceda de $91,500, el valor de todas sus propiedades de acuerdo al valor catastral, y no percibir un ingreso mensual superior a $366. Y ya se han acercado muchas personas y creo que son beneficiadas de este, y otras que les invitamos a acercarse. B. A favor de los predios de propiedad de las personas con discapacidad permanente superior al 85%, de conforme al artículo 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades. A favor de los predios de propiedad de las personas que tengan bajo su cuidado y responsabilidad constante a personas con discapacidad severa, de conformidad al artículo 48 de la Ley Orgánica de Discapacidad, que tengan ingresos mensuales inferiores a un salario básico unificado, $366 del sector privado, y que su patrimonio no exceda de $73,000, que es básicamente
las mayores, las más importantes son las lesiones que se hacen. Hacemos una invitación a los que nos están escuchando, si creen que cumplen todas estas condiciones, se acerquen, ya se han acercado muchos propietarios para que sean beneficiados del 60 y el 100% de exoneración en el cobro del mejora.